Se van a tocar temas también sociales, sí, políticos y epidemiológicos. Ahora, no por esto hay que decir que el Congreso nada más está enfocado para aquellos que estudian medicina o están en el rama de la salud. No, está invitado para está abierta la invitación para toda la población, sí, para toda la gente que le interese saber un poquito más de lo que es VIH/SIDA, su forma de prevención, la forma en que se ha estigmatizado esta enfermedad. Bueno, la Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.